hoy día se ha concretado algo muy especial para nosotros, las personas que tenemos abejas, porque esto lleva desde hace mucho tiempo atrás. Yo me acerqué a la oficina de Fomento Productivo porque conocía a Jorge. Después, más tarde, llegó César Godoy, que está en la oficina de CONAF. Y afortunadamente, después de ir muchas veces, ellos me escucharon. Y no fui tampoco en forma personal. Fui también pensando en muchas personas que, como yo, tienen emprendimiento y ya están consolidados como apícola. Y afortunadamente, llegó el día y hoy día ya es algo que es real. Me dio mucho gusto ver otras personas que también tenían animales, tenían abejas. En lo personal, como yo tengo abejas, para mí es importante porque el tema de la alimentación es como clave en las abejas. Las abejas no se mueren de frío y no se mueren por un montón de razones, pero sí, sin embargo, de hambre sí. Entonces, junio y julio no hay floración para ellas. Entonces uno, de forma artificial, que sale bastante caro, estaríamos como alimentando las abejas. Y ahora con esto te agasaste, 15 ya son bastantes por campo, digamos, por persona. Tendríamos la floración perfecta, entonces empezaríamos junio, julio con el tagasaste, después tenemos la floración del boldo, después tenemos la floración del acacio y finalmente, bueno, entre medio igual tenemos el romero que está casi siempre y finalmente tendríamos también la floración mayor, que es la floración del quillay, que también ellos nos hicieron un aporte bastante considerable en el tema del quillay. Hoy día también veo que también están haciendo entrega. Entonces, yo creo que interpreto un poco el sentir de todas las personas que estuvieron acá, que recibieron sus árboles. En este caso, fuimos, tocamos la puerta, dijimos, oye, necesitamos esto, y eso fue. Y hoy día llegó y para mí es un día súper importante, estoy contenta, estoy feliz. Y yo creo que cuando ya den las primeras flores, ahí está mi campo, para que vayan, para que lo vean, para que lo fotografíen y todo. Y ojalá, insisto en lo mismo, ojalá que después la entrega sea la del boldo, porque es importante. Además de eso, también quiero agradecer a don José Pinto, el alcalde de Laja, que él también siempre ha estado muy atento a los requerimientos de nosotros, ya sea en las distintas áreas, como es esta, como puede ser el ganado y como pueden ser otras. Don José Pinto también ha sido un gran impulsor. En lo personal, desde el día que yo empecé, creo que mi primera postulación, mi primer proyecto fue por intermedio de la municipalidad y en ese tiempo estaba él también. Y me escuchó y se hizo una sola vez, parece que voy a tener que volver a ir a hinchar, como dicen, porque una ayuda nunca está de más. Así que mucho agradecimiento a don José, a los que están aquí, a estas personas que siempre están muy atentas a nosotros. Y espero que esto ojalá siga en el tiempo.